Hola, quería aprovechar nuestro canal de YouTube para darle mi testimonio. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Soy miembro de la Iglesia desde el 2009. Quizá muchos se sorprendan porque como soy una persona que relajo mucho y chelcheo mucho, pero sí, me bauticé en el 2009 y aunque duré un tiempo inactiva, tengo varios años ya activa. Y eso ha sido un cambio maravilloso en mi vida, trayendo a mi vida mucha felicidad, muchas bendiciones, también como muchas pruebas y muchos tropiezos. Me siento muy feliz de tener mi familia en el camino correcto. Lo más hermoso es tener nuestras familias en los caminos de Dios y que nuestros hijos crezcan con el temor hacia Él, más en estos tiempos. También sé que muchos se preguntarán, o se preguntan, o se preguntaron que por qué no había dicho nada de mi niño, que estaba embarazada y todo eso, ya que siempre expongo todas mis cosas en las redes sociales. Pues pasa que mi niño fue revelado a mí por mediante una revelación. Recuerdo que estaba un día en la capilla y escuché claramente que mi Padre Celestial me dijo, me susurró a mi oído, que iba a tener un niño varón, que no me desesperara, que él no sabía cuándo, pero que iba a suceder. Entonces, desde ese día, puse en mi mente que si cuando eso sucediera, no iba a publicar ni a decir nada hasta que el niño naciera. ¿Por qué él tomó esa decisión? Porque siento que fue algo especial entre Dios y yo, que Dios me regaló la bendición de mi niño varón tan esperado y deseado por nuestra familia. Entonces decidí mejor no publicar nada hasta que él naciera, ya que hay personas que hacen muchos comentarios feos y fuera de lugar, y yo entendía que eso era algo muy especial para mí y quería vivir y disfrutar mi momento al máximo, sin ningún comentario malo hacia mí. Solo quiero exhortarles a todos de que busquen de Dios, porque es el camino correcto, enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos. Como me dijo una persona muy especial para mí, a que nuestros hijos estén en el mundo y no se ensucien del mundo. Es algo muy bonito ver a mis hijas cómo cada domingo se preparan para ir a la iglesia, cómo cada domingo saben cuando le tocan su clase. Y aunque ahora esta pandemia ha cambiado la vida de todos nosotros, aún así, mediante Zoom, podemos ver los cultos, podemos coger nuestras clases. Creo que esto es un aviso que nuestro Padre Celestial nos está dando a todos para que busquemos más de Él, ya que a veces nos olvidamos y solo buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Bueno, como les seguías diciendo, lo mejor es tener nuestra familia en el camino correcto. Aquí le presento a nuestro baby boy tan esperado, Javier Jr. Say hi, Javier. Bueno, espero que este mensaje sea de aliento para muchas personas. Quizás si se encuentran afligidos o no saben qué hacer, sepan que nuestro Padre Celestial nos ama a cada uno de una manera especial y que nunca estamos solos. Y siempre debemos estar agradecidos de Dios por cada cosa buena o mala que mande en nuestra vida. Y debemos entender que Dios sabe cuándo, dónde y por qué manda cada cosa a cada quien. En mi caso, Él entendió que en este año, el 2020, era el año para Él mandarme y bendecir nuestra familia con nuestro baby boy, Javier Jr. Digo todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bye.